Facebook realizó actualizaciones en su centro de seguridad y centro para la prevención del bullying. El sitio web informó que entre las novedades está la disponibilidad del centro en más de 45 idiomas alrededor del mundo. Además contará con nuevos videos que explican las políticas y herramientas más importantes de la red social, y un sitio más fácil de navegar tanto en la web como en la aplicación móvil e información sobre los socios locales en cada país. En el marco del anuncio de las actualizaciones, la red social recomendó a los usuarios utilizar el inicio de sesión seguro, que consiste en ingresar con un código de verificación que es posible recibir en el teléfono celular, cuando se inicia sesión desde un dispositivo distinto al convencional. Notimex.